Honor, un placer, un privilegio que usted esté como cada semana conectado con este programa exquisito diseñado para que usted aprenda, para que su acervo cultural crezca, para que cuando termine esta hora usted diga, Aprendí algo. Ese es mi compromiso, esa es mi promesa. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá, y le doy la bienvenida a este espacio que se diseña con un criterio de comunicación donde usted y nosotros, el equipo de Imagen Pública Televisión, trabajamos juntos para que no se quede en esta hora de contenido, sino que luego usted pueda vernos también por las diferentes plataformas digitales que tiene toda esta estructura de comunicación. Hoy tenemos varios temas. El primer tema que tenemos en Imagen Pública... En mi opinión pública, es ser gente con la gente. Le vamos a hablar por qué usted tiene que ser gente con la gente. Mi invitada en la sesión Novedades es Nairobi Moya, y es una novedad porque este libro Coaching, Cómo lograr sus metas, póngamelo aquí, señor, por favor, es su nuevo bebé, y vamos a hablar de ella y de su libro que ha sido recientemente puesto en circulación aquí y en Estados Unidos. Y usted se va a enterar por qué lo recomendamos. También vamos a hablar de política. Un candidato a diputado de la circunscripción número 2. Y ahí soy, de la circunscripción número 2. Tiene una peculiaridad. Es joven, es contestatario. Ya tuvo un match con nosotros en enfrentados y con Eric vamos a hablar de alta política y de políticas públicas para la juventud. Él viene de Alianza País, un partido de gente noble, un partido de gente de luchas, un partido que tuvo recientemente una fusión con Opción Democrática de Minuta Vares Mirabal. Él es nuestro invitado en personal branding y con él nos vamos a poner los guantes. Si yo fuera usted, ese control remoto que tiene en las manos no lo utilizaría, porque tras la pausa continuamos con mucho contenido y recuerde que esta hora completita pertenece a Imagen Pública Televisión. Volvemos en breve. Amigos, bienvenidos a mi opinión pública. Hoy el tema es ser gente con la gente. Miren, yo publiqué en esta semana en mi estado de uno de mis números de teléfono algo que produjo que muchas personas me escribieran y me preguntaran sobre ese particular. Y me voy a permitir leérselo. Y dice así: dar sin esperar nada a cambio, dar amor aunque no te lo puedan dar a ti. Siempre debes recordar que hacer el bien no se trata solamente de hacerlo al que te lo hace. Aquellos que no tienen amor y que no pueden dar amor son los que más necesitan que los amen. La grandeza del ser humano no está en amar al que lo merece. La grandeza está en amar al que lo necesita. Es probable que en tu círculo íntimo, que en tu círculo laboral, en tu círculo profesional, hayas encontrado a muchas personas que no tienen la capacidad que a lo mejor tú tienes de dar ternura, de dar comprensión, de ser empático. En ocasiones nosotros escogemos con quién ser buenas personas. Muchas de esas ocasiones nos llevan a pensar... Que solo aquellos que son buenos con nosotros y son elegantes con nosotros y son educados con nosotros son los que merecen que nosotros seamos de la misma forma con ellos. Pues te voy a decir que no debe ser así. Amar los unos a los otros es un mandato de nuestro Dios todopoderoso. Y cuando Dios dice amar los unos a los otros, no te está diciendo ama a algunos que a otros. Te está diciendo que ames a los demás. Y cuando tú segrega, cuando tú segmenta, a quién ir a entregarle empatía, entregarle alegría, entregarle amor, entonces no estás cumpliendo con ese mandato. No se necesita que usted sea bueno con el que es bueno, porque eso es muy fácil. No hay que ser especial para ser bueno con el que es bueno con usted. Para ser especial, usted tiene que ser bueno con aquel que usted ve que desde el amor, usted mirándolo desde otro ángulo, se da cuenta que esa pobre criatura no ha tenido a lo mejor el amor suficiente para entregar amor. Si no ha vivido en la abundancia del cariño, no puede entregarte cariño. Si esa persona ha nacido bajo un ambiente de quiebre emocional, un ambiente que ha sido restringido con valores y principios, esa persona no lo va a tener. Por tanto, esa persona en ocasiones grita con hechos, con acciones, con palabras que necesita que le prestes atención. Y yo quiero que tú sepas hoy que a ti te tocan personas como esa para dejar un legado emocional que en esa criaturita de Dios cree un cambio. Cuando te resistes y solo piensas que son aquellos que te hacen el bien, que son aquellos que son friendly contigo, amistoso, amigable, cuando piensas que solo esos los merecen, entonces te estás alejando del mandato que Dios te dio. Ser gente con la gente no es ser gente solo con la buena gente. Hay muchas personas que necesitan que tú prestes un poquito de tu amor, un poquito de tu cariño, un poquito de tu ternura y créeme, que el contagio emocional existe. Cuando a personas como esas tú las tratas bien, tú les das cercanía, tú les das cariño, esas personas empiezan a cambiar. Eres un líder emocional y como líder emocional tienes la autoridad para cambiar con tu contagio las neuronas espejos de los demás. Tienes que creértelo, tienes que practicarlo. Ser líder no es tan fácil. Ser líder es un compromiso. Lo otro lo puede hacer cualquiera. Darle amor al que te da amor, eso no tiene magia. Eso no tiene certeza, ni es tan valioso. Dar amor a aquel que no te da amor, ahí, ahí sí hay gran valor. Jesús en la cruz, mirando a aquellos que lo estaban crucificando y que se burlaban y se reían de él. Miró al Padre y le dijo: perdónalos que no saben lo que hacen. Hay mucha gente que le falta información, que le falta conocimiento. Y que por su desconocimiento, esas personas no te tratan como tú mereces. Esas personas, en ocasiones, analfabetos emocionales, pululan en tu ambiente de negocios. Lo tienes como clientes, lo tienes como familias, lo tienes como incluso emocional y sentimentalmente. Lo tienes como proveedores, lo tienes como padres, como hermanos, como, como hijos. Te tocan. Y cuando lo veas, piensa que debes verlo desde el amor. Ser gente con la gente no es ser gente con el que es gente contigo. Es ser gente con aquel que Dios te pone por el frente y te muestra que esa personita Necesita cariño, empatía, acercamiento. Piénsalo y después cuéntamelo. Sigue con Imagen Pública Televisión. Volvemos en breve. Es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. En el corazón del pueblo de las terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad. El Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. de regreso imagen pública televisión un honor un placer un privilegio en pantalla vemos a Nairobi Moya Nairobi Moya que es nuestra invitada de hoy en este segmento novedades puesto que tiene eh, acaba de poner en circulación coaching cómo lograr tus metas ¿Quién es Nairobi Moya Nación en Higüey provincia Altagracia República Dominicana el 13 de noviembre del 1981 Farmacéutica, psicóloga clínica, cum laude de la Universidad de la Tercera Edad, poeta, locutora, compositora, con una maestría en Defensa y Seguridad Nacional del Instituto Superior para la Defensa General Juan Pablo Duarte Cidíez, el INSUDE, diplomado en negocios internacionales y otros. Posee una certificación como coach profesional ejecutiva y financiera de la Academia de Coaching de Capacitación Americana, ATCA de Miami imparte talleres charlas conferencias sobre el logro de metas es conductora del programa logrando metas TV y maestra de ceremonia es autora del libro poemas Larobi y del guión de película Que Isla una historia de amor y ahora presenta su primera guía de superación personal coaching cómo lograr tus metas con nosotros esa amiga, estrella, coach y además un ser humano especial, Nairobi Moya. Bienvenida. Gracias, Mariano. Buenas noches. ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien. Te he visto muy activa. Sí, un poco realmente, sí. Veo que están presentando las imágenes. Eh, esas imágenes que estaban presentando fue este pasado 26 de, de octubre en Miami, donde se puso la, en circulación el libro. Y que, por cierto, donde se presentó que tuvo el reconocimiento como mejor libro de coaching y, y metas. Excelente. Nairobi, primero eh, preguntarte, eh, antes de hablar del libro, ¿por qué el coaching? Coaching, a mí me gusta mucho esta técnica. Como sabes, soy psicóloga. Y sin embargo, hay muchas personas que realmente no necesitan terapia psicológica. Lo que necesitan es coaching. Coaching porque ellos ven la diferencia entre sentirse pacientes y sentirse poderosos. Y mediante el, la terapia de coaching, que normalmente se da, pues automáticamente la persona se siente con poder, con capacidad de poder trascender y lograr cosas que a través puede sanar incluso, heridas y demás, que puede hacer también como con terapia psicológica, sin embargo en esta la ven de una forma muy diferente para el logro de una meta, un objetivo. ¿Cuándo le nace a esa psicóloga? A esa, eh, veo que está diplomada incluso en defensa. Sí, de cuando, hecho, este es el pin que Ya lo vi. vi. ¿Cuándo le nace a Nairobi Moya el, la necesidad de ir hacia el coaching? Es que siempre, cuando estás en la búsqueda de, del conocimiento, de, de ver eso, que realmente te van llegando a ti las informaciones. Y esta es una técnica que muchas personas comienzan a escucharla ahora, sin embargo, es desde hace muchísimo tiempo que se utiliza. Y esta técnica es muy valiosa, porque es que tú llevas a, a cualquier persona a que pueda dar más de lo que es, porque todo el mundo tiene el poder. Y desde que yo descubrí un poco sobre ella, pues automáticamente quise saber más, 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 más. Y al ver que estaba funcionando para muchos pacientes de una forma muy positiva, automáticamente lo que hice fue comenzar como tú, que estás en el libro, pues esa oportunidad que pude ver, pues automáticamente quise estudiar mucho más, conocer sobre ella y aplicarla en las personas. Yo quiero agradecerte públicamente la amabilidad de mencionarme, hacer mención en tu libro y quiero que muchas personas vean a Nairobi Moya como una persona, no solamente los medios de comunicación, donde te han visto a veces el que esté en los medios de comunicación la gente lo perfila como comunicador y, y competir con esa, ese estigma de comunicador y la profesión de uno, pues tenemos que hacer esto que estás haciendo, este media tour que está yendo a los medios, sí. a hablar de tu nuevo bebé. Coaching, cómo lograr tus metas, ¿qué podemos encontrar en este libro? Mira, este libro es prácticamente algo mágico, porque la persona, esta guía, es diseñada para todo joven, adulto, eh, emprendedor que necesita sentido de dirección, que necesita tomar decisiones, que necesita identificar sus fortalezas y sus debilidades, convertirlas en oportunidades, que está estancado en su vida y que no encuentra cómo avanzar. Personas que han terminado en una relación y cómo permitirle a ellas avanzar, porque hay personas, incluso mujeres u hombres, que están con una persona y luego después no saben qué hacer cuando terminan. Igual, este libro nace para la deserción universitaria, porque hay muchos jóvenes que comienzan a estudiar una carrera y se cambian de carrera, a mediado perdiendo tiempo y dinero también comienzan a estudiar cosas que no les apasionan para simplemente luego después dejar ir solamente a un trabajo y ya o sea que cuando tú trabajas o haces las cosas que te apasionan, que de verdad te conectan contigo, con tu ser, tú das el, el máximo, el 100%. Y entonces la gente identifica eso, y eso es lo que está trabajando esta parte de acá: que puedan identificar esas fortalezas que tienen y potencializarlas, sacarlas a favor. ¿A quién va dirigido el libro? ¿A coaches, a consultores o a público en general? Este libro va dirigido a cualquier persona porque el coaching trabaja, te lleva, es como un coche te lleva desde donde estás hasta donde quieres llegar. Por lo tanto, va dirigido a jóvenes, que mi enfoque principal fue jóvenes preuniversitarios, sin embargo, esta técnica puede ser utilizada para todos. O sea, son para personas, incluso empresarios, porque necesita solamente leer, saber leer la persona y entender. O sea, que una persona desde los 12 años aproximadamente hasta 60, 70 años, pues puede utilizar el, el libro, porque todas las personas tienen una meta. Y ahí especifica... Cómo puedes lograr una meta con todas las herramientas es para coach también porque tiene en el último capítulo las herramientas de, de coaching en total sin embargo yo les recomiendo que el libro debe leerse pues automáticamente desde inicio a final porque están las preguntas poderosas que es la técnica del coaching y entonces ahí va sanando y curando heridas y es que las personas algunas veces cambian de metas cuando tienen alguna necesidad o alguna cosa pues ya resuelta entonces por eso yo les invito eh, Mariano a que desde inicio pues comiencen porque en cada capítulo, en cada hoja hay un ejercicio como puedes, estás viendo, eh, el libro es incluso para las personas que no le gusta leer, automáticamente le va a gustar porque este libro lo lleva a interactuar con usted mismo y a conectarse y, y ver cosas que le ha pasado y el por qué para modificar hábitos, creencias limitantes que algunas veces son... Las permiten avanzar a las personas. Entonces, eh, definitivamente este libro es, es para cualquier persona. Por ejemplo, aquí podemos ver el miedo escénico, que es sí. una de las cosas que le pasa a muchas, a muchas personas y más a muchas personas que tienen responsabilidades frente a los medios, la culpa, el manejo de la culpa como miedo, las malas decisiones, eh, cómo establecer metas, entre otros temas que estás trabajando que estás proyectando ahí hablas me imagino de la parte de la imagen también así es imagen eh, y, y también los ademanes y demás que tienen un comunicación el, no verbal bueno, exactamente eh, estamos viendo aquí algunos eh, cuadrantes algunas eh, de las herramientas también como la rueda de la vida la rueda del perfil del bienestar y el malestar eh, Está la esfera que es una es una derivación de del eneagrama que se hace en la ACA que ahí donde la persona evalúa su situación actual. Sabías, Mariano, que muchas personas algunas veces simplemente no saben por qué están estancados y cuando hacen la rueda que, que estoy elaborando acá en, en que está en el libro, automáticamente se dan cuenta que necesitan trabajar. Hablaba con tu próximo invitado hace un rato y, y veíamos eso, que algunas veces nosotros comenzamos a trabajar mucho en una meta, en una área específica y comenzamos a descuidar otra área. Entonces esta área al final es la que termina repercutiendo entre nuestra vida y nos afecta oh, muchísimo. Entonces el equilibrio, esa es la parte muy importante y con el libro pueden tomar eso mucho en cuenta porque hay personas que le pasa eso, que simplemente tienen desbalance o que no saben qué quieren. Y con ese libro se pueden identificar todas las cosas que podrían ayudarle a aportarle. Como siempre digo, nosotros tenemos lo que es el sistema de activación reticular, que es el identificador. Automáticamente nosotros tenemos claro qué nosotros queremos en nuestra vida. Nosotros vamos a ir identificando todas esas oportunidades que se presentan y las que yo presenté contigo. Obviamente, ¿por qué? Porque ya estamos claro que queremos. También qué tenemos que dejar en ese momento o qué elegimos porque tenemos es una parte negativa, ya que nos impulsa a, a una obligación. Y el ser humano. Me gusta sentirse poderoso, fuerte, que por eso me encanta esta técnica y automáticamente tomar la decisión. Y cuando toma la decisión de algo que tiene certeza y tiene claridad, pues los cómo, cuándo, dónde, por qué, todo como se presenta uno de los métodos que tenemos ahí, el SMART, el SMART y el SMART 2. Entonces, esa parte pues es la que ayuda verdaderamente a que una persona conecte con esa meta y la pueda lograr en el tiempo que quiere. Hay cinco tipos de personas que llegan a, a mis... Eh, a mis oficinas. Uh -huh. La primera es aquella que sabe lo que quiere, pero no sabe cómo hacerlo. Exacto. Aquella que no sabe lo que quiere. La tercera es aquella que sabe lo que quiere, sabe cómo hacerlo, pero no emprende acción. Uh -huh. La cuarta es aquella que sabe lo que quiere, sabe cómo hacerlo, emprende acción, pero no obtiene los resultados. Y la quinta es aquella que sabe cómo hacerlo emprende acción, obtiene los resultados, pero quiere más. ¿Este libro cualquiera de los cinco pueden utilizarlo? Así es, cualquiera de los cinco, porque cualquiera de los cinco va absolutamente a encontrar esa respuesta. ¿Qué sucede con el tipo? Tenemos un tipo de personas que es muy analítica y que es muy teórica. Está pasando entre las personas que no toman acción. Entonces, una de las partes importantes que tiene el coaching es eso. Es que cuando tú tomas la decisión y tú decides, pues automáticamente, si no tomas acción, no das el primer paso, todo queda en pensamiento. Entonces, simplemente no vas a lograr nunca nada. Entonces, esa es una de las partes importantes. Después de saber qué quieres, dar el primer paso. Y las cosas van pasando. Me gusta una frase que está ahí de, creo que en la página 49, de Napoleón Hill, y es que dice: No esperes. No esperes tenerlo todo en tu vida para comenzar. Simplemente. Usa lo que tú tienes en este momento. Eh, no la sé correctamente, correctamente, pero dice uh -huh. así, usa lo que tienes en este momento y las cosas van a fluir, porque si esperas tenerlo todo, nunca vas a lograr eso que tú quieres. Las circunstancias adecuadas, el momento oportuno, las finanzas correctas. En ocasiones te pasarás la vida esperando que se conjuguen. Y por eso tienes que saber que tienes que ser como el tigre, tienes que saltar en el momento que la vida te lo pide. Así es. Porque definitivamente, Mariano, es eh, como decía, la suerte está marcada es con preparación y oportunidad. Las personas que más saben y Volcar. que realmente tienen el conocimiento y aprove pueden aprovechar esa oportunidad porque la ven. Dice, Entonces, ese libro invita a eso. Está en Amazon, ¿verdad? Sí, está aquí. en Amazon. Dice Coaching: ¿Cómo lograr tus metas? una guía personal diseñada para todo joven o adulto emprendedor que necesita sentido de dirección tomar decisiones y asumir el control de su vida. Ayuda a reconocer las fortalezas y las debilidades del lector. Más aún, entrena en el uso de técnicas para potenciar las fortalezas y convertir las debilidades en oportunidades. Permite desde el ser modificar hábitos y creencias que limitan trascender. Proporciona las herramientas esenciales para que cada uno pueda diseñar el plan de acción en su meta y lograrla en el tiempo propuesto. ¿Está en las librerías locales? Va a estar en librería Cuesta a partir del 15, que será la puesta en circulación, y aparte será mi cumpleaños ese día, el 15 de noviembre, y estaré presentándome la foto que pusieron hace un rato en Nueva York. Estará presentándose el día 9 de noviembre a las 7 de la noche, pues allá en Manhattan, en el comisionado dominicano de cultura. El que quiera adquirirlo ahora, ¿qué hace? Eh, bueno, me puede contactar en ¿Cómo mi tus redes Instagram. Redes sociales? Nairobi Moya TV. En Instagram. Nairobi Moya TV. Nairobi con I Latina, ambas. Y sí, realta. Exactamente. También está, eh, ya está en... En Farma Extra, en varias, en la de eh, Los Prados, está también la de La Churchill, estará en Multicentro La Sirena pronto, ya que estamos en proceso de eso. Y por el momento Amazon y, y Cuesta estará a partir del 15. Excelente. Gracias, Nairobi. Moya estuvo con nosotros. Y anyway, también está, disculpa. Ok, coaching, ¿cómo lograr tus metas? Si usted quiere cambiar, si usted quiere desapendejarse, si usted quiere sacar de usted lo mejor de usted, entrénese. Revísese. Busque sus respuestas dentro, porque en ocasiones, cuando la buscas fuera, mucho ruido social no te permitirá escucharlo. Tenemos una coach especialista en el tema con una herramienta que ha puesto a tu disposición. Coaching, cómo lograr tus metas. Nairobi Moya, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Continuamos con más de Imagen Pública Televisión, nuestro segmento principal, personal branding. Tenemos un cuarto bate de la política. No se confíen. Le van a ver la cara de joven, pero es un anciano dentro de él. Volvemos en breve. Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. En el corazón del pueblo de las terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad. El Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taino y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. ¿Dónde trajo Juan Carlos? Me ha dejado solo con estas mujeres ahora. Yo sin frente. Por fin. ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, mano. Y qué, tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba, vamos arriba. Viene multiplayer de Win. Baraje el aburrimiento, compadre. Pero ven acá. ¿De tose yo? Disfruta de Internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Wind Telecom. Wind Telecom. Comparte sin límites. De regreso, imagen pública, televisión, segmento principal personal branding. En este segmento siempre invito personas con contenido. Es la primera regla que nunca me he permitido violar. En 13 años que tiene este programa, todo el que ha pasado por aquí tiene que ser personas que tengan con qué devolver. Y primero me lo llevé a enfrentados y ahí lo enfrenté con Edwin Martínez, Marixa Jorge y de pronto hasta yo participé y el hombre devolvía. Eri Ortiz, bienvenido Bien, a Imagen honor. Pública. Muchísimas gracias por abrirme este espacio para debatir, debatir mis ideas y dar a conocer mis propuestas. Eri, candidato a diputado de la circunscripción número 2 por Alianza País. La circunscripción número 2, para aquellos que no lo saben, es Cristo Rey, Los Ríos, La Agustina, El Ensanche La Fe, todos esos barrios que circunscriben toda esa periferia. Eri ¿Qué te lleva a escoger eh, primero Alianza País? ¿Por qué Alianza País? Mira, Alianza País porque es donde yo siento que mis valores son representados. En Alianza País nosotros hacemos política con el fin de mejorar la sociedad y preocuparnos por el bien colectivo. La mayoría de los aliancistas somos voluntarios. Somos voluntarios que creemos en la buena política, la política diferente, esta que no es clientelar, esta que lleva propuestas, esta que busca conocer las necesidades de los dominicanos. Y es la forma como hacemos política. Somos un, hay un gran grupo de jóvenes. Y ahí es donde yo me he sentido identificado. Y Alianza País, por Minuto a y Mirabal. Eso te iba a preguntar, ¿cómo ves esa, esa alianza Minuta Vares, Mirabar y Guillermo Moreno. Mira, esa alianza es poderosa. Porque ¿Por qué? Primero tenemos que recordar que Guillermo Moreno fue fiscal de en el 96 por el PLD. Fue fiscal de, del gobierno del doctor Leonel Fernández. Y una de las acciones que, los, que lo caracterizan a él fue que él, como fiscal, mandó a llamar a Balaguer. Eso es algo que se ha olvidado en la memoria colectiva. Y un fiscal en el 96, que mande a buscar a Balaguer, se está jugando la vida. Acabando y, de Balaguer ser el presidente. Acabando Balaguer de ser el presidente. Y que prefirió salir del partido de Un Luz. exceso de Guillermo Moreno, porque Balaguer fue el que ayudó a que el partido que lo nombró a él procurador fiscal llegara al poder. Es que una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Cómo así? Explícame. Mira, no, los funcionarios públicos tienen un compromiso con el pueblo. ¿OK? Y no deben ceder ni traicionar al pueblo con el fin de mantenerse o llegar al poder. No es cierto que es nada, es nada y todo es igual. Es importante las formas, cómo se llega al poder y qué tú haces luego de llegar a él y cómo tú te mantienes coherentes con tus, coherente con tus principios. Y Guillermo Moreno ha mostrado coherencia en su pensar y en su accionar. Otra persona que también admiro mucho, Minú Tavares Mirabal, es otra que ha mantenido coherencia. Cuando quisieron modificar la constitución para la reelección del mandatario, Minú se negó categóricamente. Y es la primera diputada que yo conozco, porque no he visto otro caso, que renuncia a su curul, o sea, a poder reelegirse por defender los derechos de los dominicanos, por defender la constitución. Y ella dijo que no, y se plantó y renunció del partido. Entonces, esos son, esos son los aliancistas, personas que no renuncian a sus principios, sin importar las circunstancias. Eri, ¿por qué eh, has decidido optar por una candidatura a diputado? Mira, a diputado, porque yo estoy convencido que tenemos que cambiar el Congreso Nacional. Nosotros en la República Dominicana tenemos un Congreso extremadamente malo. Malo. Y el Congreso es el ente más poderoso del país. Y te voy a dar un ejemplo. La autopista Nordeste, una de las obras del señor Leonel Fernández. Son 850 pesos el peaje de ida y 850 pesos el peaje de vuelta. Son 1.700 pesos. 1.700 pesos. <coughs> Mucho dinero. Ok. Adicional a eso, el Estado Dominicano le paga, le pagará en el 2020 4.500 millones de pesos por los vehículos que la empresa dice que no pasaron por ahí. Sin que nadie se lo fiscalice. Peaje sombra. Peaje sombra. Entonces, yo quiero, yo quiero que tú me hagas la siguiente reflexión: un negocio donde si a la empresa le va bien el dinero es de ellos y si a la empresa le va mal el Estado tiene que absorber la pérdida, tiene que asumirla. Entonces, ¿qué sentido tiene privatizarla? No tiene ningún sentido Buena privatizarla. Pregunta. Porque si, si, eh, si en caso de que te vaya bien solo vas a disfrutar tú del beneficio económico y en, en caso de que te vaya mal yo corro la pérdida, quien corre riesgo debe correr con el beneficio. Pero te voy a decir otro punto sobre la mesa. Porque en este caso no es un tema de rentabilidad, porque por arriba pareciera salió un informe que decía que ya los dominicanos hemos pagado el costo de la obra, más el 50%, la obra tuvo un costo de 350 millones de dólares y ya el Estado dominicano ha pagado 450. Y quedan aproximadamente 20 años de contrato. Eso es lo que se llama un engaño. Un engaño que fue aprobado en el Congreso. O sea, ¿se dejaron engañar o hubo con tuerno con el engaño? Mira, yo no sé qué es peor, si la incompetencia o la delincuencia. Porque si se dejaron engañar son un completo grupo de incompetentes, incapacitados para representar al pueblo dominicano. Y si fue, en, en, y si fue con conocimiento, son unos delincuentes. Entonces, son igual de malos. ¿Cuáles son esas eh, iniciativas que tendrás cuando tu circunscripción número dos decida que tú eres la persona que puede representarlo en el Congreso? Primero, no aceptar un solo impuesto más. En la República Dominicana hay lugares en los cuales se pueden encontrar eficiencias fiscales y ese es uno. Número dos, todos esos. Esas, esas ONG e instituciones públicas que no sean capaces de rendir informes coherentes de en qué se está utilizando el dinero y nos, que los dominicanos podamos ver el fruto, quitarle ese presupuesto. Por ejemplo, ¿cuál? Mira, eh, salió un informe el de, espérate, el Partido Reformista. El Partido Reformista... No, en cuando me habla Aristi, 2009, ellos presentaron, la ellos tenían gastos del gobierno, pero no tenían ningún tipo de soporte. se Fueron obras que se dieron de grado a grado. Gravísimo. Obras públicas. Marino Zapete sacó obras y pagos que se le hicieron a la hermana de Jan Alain por un monto de mil millones de pesos. Y nadie dijo nada. Y nadie dijo nada, de grado a grado. La Sun no pasó ni siquiera por el Congreso y se pagó de grado a grado. Las visitas sorpresa del señor presidente Danilo Medina. Maneja aproximadamente 2 mil millones de pesos al año y son proyectos donde ellos dan los recursos, pero nadie revisa, que hace un estudio de factibilidad para ver el retorno de esas inversiones. Pero yo te pregunto cuáles son tus iniciativas y volviste al tema de la corrupción. Okay. ¿Tienes una iniciativa, claro, una que iniciativa sí. anticorrupción? Anticorrupción. Claro, el, uno de los trabajos del, del congresista es fiscalizar, es fiscalizar e inter, interpelar. O sea, ese es su rol diario, eso es una iniciativa, ese es su trabajo al día a día. Una de mis principales propuestas legislativas, ahora que me preguntas, es, tengo una enfocada a los jóvenes, porque yo apuesto a, a que si nosotros logramos fortalecer la juventud de la República Dominicana, lograremos crear una mejor República Dominicana, ya que estos son el futuro. Yo tengo una propuesta que se llama Propuesta de Beneficiencia Estudiantil, la cual busca que más jóvenes logren graduarse de las universidades. ¿Cómo? Una de las principales partidas de gastos de los jóvenes estudiantes es el transporte. Que un joven al momento de registrarse en la, en la universidad con el carnet de estudiante, pague menos en servicios públicos como la ONSA, el Metro. Antes no pagaba, antes con presentar el canal de estudiantes era gratis. Retomémoslo, tenemos que ayudar a nuestra juventud a graduarse de la universidad. ¿En qué te graduaste? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu experiencia profesional? Yo estudié administración de empresa, tengo un posgrado en finanzas corporativas, tengo programas de alta dirección de Varna y tengo un MBA de Varna. ¿Cuál ha sido tu desempeño profesional? ¿En qué áreas has trabajado? Yo trabajé en Grupo Ramos cinco años aproximadamente eh, en la vicepresidencia comercial, todo lo que era estrategia comercial competitiva y finanzas. Luego paso a Asset Management como gerente de crédito y proyecto en lo que es evaluación de, de negocio y estructuración de, de financiamiento. O sea que tú sabes hacer los planes eh, comerciales y los planes de marketing. Sí. En el plan de campaña tuyo, ¿qué áreas estás eh, dándole prioridad? La juventud. ¿Por qué? Porque tenemos que apostar al futuro y ellos son el futuro. Tenemos que lograr que más jóvenes se gradúen de universidades. Te dije el tema de ayudarlo con el transporte, pero te voy a decir que más. Que si sus padres no tienen seguro médico y este tiene seguro médico. Y si su padre no tiene no trabaja en el sector formal, discúlpame, no y él tampoco trabaja en el sector formal, que el de estudiante le sirva como seguro médico. ¿Y cómo? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Porque tendrían que afiliarlo a una ARS o algo que así? Que se trabaje a través del Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud Pública para que ese segmento de la población, en el tiempo que es estudiante, se le dé un subsidio cuando sus padres no trabajan en el sector formal y él tampoco trabaja en el sector formal, de darle un seguro médico privado. Okay. Porque tenemos que garantizarle la salud. Eso aumentará los ingresos los, los de, del Ministerio de Salud. Los gastos. Que, que, los egresos. Sí. Vamos a ver si luego se convierten, eh, en este caso, eh, en gastos, porque hay muchos de los gastos que hacen las instituciones que son gastos de capital, pero hay otros gastos. Que son gastos de inversión. En este sí. caso, nosotros estamos hablando específicamente de que esa partida eh, debe incrementar la atención primaria, que es a lo que te refieres con los jóvenes eh, que puedan utilizar el carné. Ahora bien, eh, ¿de dónde sacaremos esos fondos? ¿Tienes estipulado, tienes visto claro de dónde sacarán sí. los fondos para inyectarle a ese capítulo? Claro que sí. Podemos sacar los 4.500 millones de los peajes sombra. Ahí. Ahí nos ahorramos 4.500 millones solo en el peaje sombra. Y todas las instituciones que no puedan presentar la eficiencia del gasto, que, que no podamos cuantificar un retorno, quitar el presupuesto. Vamos a un corte comercial. Tras la pausa, pregunta siguiente para que te vayas preparando. La alianza Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo con el PRM, ¿cómo la ves? Eh, segundo, ¿cuál es tu parecer? Sobre eh, la, como dirían en mi campo, la vociá que le dieron al presidente de la Cámara de Diputados en el Play. Y tercero, ¿cuáles serán las decisiones que tomará Alianza País en esta coyuntura electoral? ¿Si alia eh, ¿Tendrán alianza electoral con otros partidos o seguirán solo en lo municipal? Volvemos, estamos hablando con candidato a diputado de la circun circunscripción número 2, Eddie López. Ortiz. Ortiz de Alianza País, un partido que recientemente se alió a Opción Democrática. Dos grandes, Minuta Tavares, Mirabal, Guillermo Moreno, se convierten en Alianza País y tienen una serie de jóvenes brillantes eh, para optar por muchos de los escaños que necesitan ser reformados y cambiados. Ahí está mi gran amigo Bartolomé Pujals, candidato a alcalde del distrito, al cual le enviamos saludos desde aquí. Permanezca con nosotros que volvemos en brevísimos segundos. Es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas, en Protocolo del Buen Vestir, Codificación de Colores, Lenguaje Corporal, Protocolo en Reuniones de Negocios, Imagen y Perfil Político, Entrenamientos In Company, Imagen del Vendedor Exitoso, Comunicación Persuasiva, Inteligencia Emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. En el corazón del pueblo de las terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad. El Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. De regreso imagen pública televisión un honor un placer su privilegio perdón el privilegio de nosotros de que usted esté cada semana atento pendiente viendo este programa y que si se lo perdió a lo mejor está viéndolo ahora por YouTube cualquier los escenarios es suficiente para agradecerle varios canales el primero de Win TVO el 38 de el 38 de Éxito Visión el 60 de Claro el 30 de CableNet y el 30 de Star Cable. Pero también puede verlo en YouTube, en Imagen Pública TV. En nuestra plataforma también de en nuestro periódico, eh, también puede verlo cuando usted quiera. Simplemente vaya a Internet y ponga Imagen Pública TV. Y ahí saldrá. Eric. El doctor Leonel Fernández se separa del Partido de la Liberación Dominicana, motivado porque él entendió que los resultados no le favorecieron y que le hicieron trampa. Y hay una percepción de la población de que real y efectivamente eso fue así. Se va, anuncia su salida. Si dice eh, Fidel Santana ayer en una entrevista que le dice: Yo digo que compró un partido, el PTD. Fidel dice que no, que cualquier partido estaría encantado de recibir a una persona. De la estatura de Leonel Fernández, bueno, pero se va al PTD y lo convierte en la Fuerza del Pueblo. Vi en esta semana que la fuerza del pueblo hace una alianza electoral con el PRM para 20 senadurías a nivel provinciales. ¿Qué opinión te merece esa alianza? Mira, te voy a decir, te voy a dar una respuesta elegante. No voy a emitir comentarios sobre esa opinión. Ahora, nosotros no tenemos ningún tipo de negociación que hacer con Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque para nosotros el, el, la coherencia de nuestro mensaje es muy importante. Nosotros no queremos llegar al poder por el simple hecho de llegar, de llegar al poder. Nosotros queremos llegar al poder para hacer las reformas que queremos y para acabar con la corrupción en la República Dominicana. Y no sentimos que con Leonel Fernández esto sean cosas que podamos lograr. Es que a Guillermo Moreno no le luce hacer una alianza con Leonel Fernández porque se ha pasado toda una vida criticando al doctor a nadie Leonel Fernández. de la oposición le luce hacer bueno, algún tipo de alianza. Parece que al PRM sí. Ellos tendrán otra forma de pensar. Nosotros somos coherentes con nuestro mensaje. Hacemos política por el bien colectivo. Ahí está el BIS, que también es de oposición y su alianza. Vincho. Fuerza Nacional Progresista, Partido Reformista Social Cristiano, la UDC. La UDC, sí, la UDC. Y creo que también eh, eh, hay otros partidos. Son seis partidos que hicieron alianza electoral con el, do, con el doctor Leonel Fernández. Eh, Recientemente en el estado de Quisqueya, el presidente de la Cámara de Diputados, Radame Camacho, eh, fue al partido a ver un juego y recibió un insulto de un joven. Eh, y por esa razón eh, se lo llevaron preso y duró casi hasta la madrugada, detenido en, la, en una de las cárceles de tu circunscripción, sí. la cárcel de Cristo Rey La 40, específicamente. Mira, ¿Qué, qué opinión decir, tienes sobre eso? Mi opinión sobre eso es. Que no solo deberíamos atacar a Camacho. Los policías que, por la orden de Camacho. Camacho dijo que no, que él no, él no motivó a que se llevaran a ese. Jugo. Los policías que se llevaron a ese muchacho sin una orden de un fiscal, hoy deberían estar siendo enjuiciados por secuestro. Porque ellos cometieron un acto de secuestro y deberían estar siendo cancelados. Un diputado no es quien para mandar a llevarse a nadie. Y menos si él niega que lo hizo. Y menos si él niega que lo hizo. Y Lidón, que es la, la Liga Dominicana de Béisbol, también niega que sus agentes de seguridad Hayan sido... estuvieran involucrados en eso también. Entonces nos queda la policía. Y Pero esos eso es policías sí se llevaron a ese muchacho. Hay videos que lo comprueban y ellos deberían hoy ser llamados a capítulo y cancelados. Baja deshonrosa. ¿Cuáles son los problemas? Eh, principales de los barrios, los sectores de la circuncisión. La seguridad. Dos. Principalmente seguridad. La seguridad. ¿Dónde se, se, se evidencia más? ¿En cuáles sectores de tu circuncisión? La Agustina, la Agustinita, Cristo Rey. Mira, hay lugares, hace dos meses, hay lugares que no llegaba a la luz prácticamente. Y eran unos callejones oscuros, que la gente tenía miedo. Siempre que yo voy a una reunión, y sobre todo en Cristo Rey, le hago la siguiente pregunta. Y los televidentes también me gustaría que hagan esa reflexión. ¿Cuántos de ellos han sido víctimas de atracos o robos? ¿O tienen algún familiar directo que haya sido víctima de atraco o robo? El 80% levanta la mano. Eso es muy alto. Y te incluyo, si tú no has sido víctima de atraco o robo, ¿tú tienes algún familiar directo que lo ha sido? Entonces te voy a decir la otra variable que tenemos en común. Ninguno de nosotros hemos visto a quien perpetra la acción ser llevado a la justicia. Y yo me incluyo. Yo fui atracado, mi hermanito fue atracado, parte de mi carro han sido robadas, innumerables, mm. de todas las maneras. Desde, mí, lo, de por desde los retrovisores hasta los tapovocinas. Todo y varias veces. Y el de mi esposa también. ¿Eres casado? Sí. ¿Tienes hijos? No. ¿Cuántos años tienes matrimonio? Eh, dos años. Yo me casé, tengo, cumplo ahora 29, yo me casé en noviembre del año antepasado. Bien. Eh, ¿Dónde vives? ¿vive en la misma circunscripción? ¿En qué área vives? En los próceres. Es separado. Prócer? Sí, de la circunscripción. Bueno, Eric, mensaje final para los electores de la circunscripción número dos: tus redes sociales para que ellos te contacten. Y si alguien quiere unirse a tu equipo de campaña, ¿cómo lo hacen? Me pueden seguir en redes sociales: Eric Ortiz Reyes, Eric Sinca. Y mi número personal es el 849-816-8896. Todo el que me escriba o me llama, yo le doy. ¿Tiene WhatsApp? Sí, tiene WhatsApp. Repítalo, por favor: 849-816-8896. Ahí está, Eric, perdón. Es el candidato a diputado Eri Ortiz, circunscripción número 2, Alianza País, el partido de Guillermo Moreno y Minuta Tavares Mirabal. Él es quien lo va a representar en el Congreso a ustedes, los electores de la circunscripción número 2. Voten por gente noble, voten por cambios. Cambios no significa solamente por su juventud, sino también por nuevas ide nuevos ideales y personas con conceptos que quieran ir a representarlo eficientemente al Congreso. Le agradecemos su presencia, le agradecemos su sintonía. Eri, gracias por venir y estar Un con nosotros. Honor. Un honor para nosotros. Mañana eh, estaremos eh, fuera de la ciudad en Las Terrenas, precisamente ahí estaremos, y todos los amigos de Las Terrenas, allá estaré donde en la residencia del paseo, compartiendo con todo lo, el equipo de la residencia del paseo. Pero usted puede seguir la programación de CITV. Quédese con nosotros porque aún hay mucho más en este canal. Nos vemos.